aucune quelconque excuse, ni politique, ni religieuse, ni idéologique. C'est un crime effroyable qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre. Le terrorisme groupusculaire, comme le terrorisme d'État. Par exemple, ce que Ariel Sharon fait en Palestine, c'est du terrorisme d'État. Ce que Poutine fait en massacrant des dizaines de milliers de Tchétchènes civils en Tchétchénie, ce que Poutine fait en Tchétchénie, est du terrorisme d'État. Donc, le terrorisme groupusculaire djihadiste, ou ETA, etc., et le terrorisme d'État, toute forme de terrorisme est une horreur, est un crime. Mientras no haya un mundo en justicia, saldrán todos los Bin Ladens que, o sea, no podemos acusar de terrorismo a un sector que está con la bota en tiene la bota encima. ¿O es que acaso la invasión de Estados Unidos en Irak no ha sido terrorismo? ¿O es que acaso la historia de las invasiones de Estados Unidos en Latinoamérica no ha sido terrorismo? ¿O es que acaso, etcétera? Por tanto, mientras vistamos de democracia lo que ha sido, de hecho, estructuras de terrorismo saltándose toda la normativa internacional, van a salir todos los fenómenos de terrorismo. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people... And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. La violence, quelqu'un, les meurtres des Arabes est en train de se faire quotidiennement. On ne fait pas de distinction. Les armées occidentales sont perçues qui tuent, sont perçues comme les terroristes. Ils tuent les civils. Il n'y a pas de distinction. D'où vient cette violence et comment l'arrêter? El día 29 sábado, la muerte en directo de Mohamed Al-Durra, un niño de 12 años que había sido atrapado con su padre en el fuego cruzado entre soldados israelíes y milicias palestinas en Netzarim, Gaza, se convirtió en el símbolo del martirologio palestino a manos israelíes. ¿Cómo se puede a la vez tachar a los palestinos de terroristas y no decir nada frente a la política del señor Sharon? ¿No es una política terrorista contra los civiles palestinos? ¿Los bombardeos indiscriminados? ¿La destrucción cada día de casas? ¿La matanza de niños palestinos? ¿Eso no es terrorismo? I was so far away that it was nighttime when the towers fell. And at first I didn't know what was going on. I just heard people cheering. Cheering? There was a crowd gathered out in the street and close to where we lived. Terrorists? No, I think that's the part that hurts the most. They were just ordinary people. Well, why in the hell were they cheering? Because they hate us. Because they hate America. One of the tragic things for me is how little Americans know how they're seen in the rest of the world and how little they can actually imagine that they are the enemy for many people. They just don't have that notion. And they really thought that the American army was welcomed with open arms in Iraq. Con el 11 de septiembre, ¿qué dicen los americanos? Pro Bush o en contra de Bush. No entendemos por qué el mundo nos odia. ¿Por qué el mundo nos odia? ¿Y por qué han hecho esto? Mira, esto es un horror, es un crimen, etc. Pero vosotros estáis bombardeando el mundo desde dos siglos, desde hace un siglo y medio. Basta con viajar a Vietnam.
el 11 de septiembre fue un regalo sobre un plato de plata a Bush, porque él ha podido realizar, como nunca lo había pensado tal vez, también un cambio interno, leyes que van en contra de la democracia norteamericana, y por otra parte, una lucha contra el terrorismo que permite cualquier cosa. Like holding hundreds of people on Guantanamo. We don't know what the charges are against them. They are held for years, much of that time in solitary confinement, and yet they are not charged. This is a seized Al-Qaeda training manual. Esto es un manual de entrenamiento de Al-Qaeda, una guía para terroristas. Contiene instrucciones para asesinar en una sociedad libre. The Attorney General John Ashcroft, we call him John 0 for 5,000 Ashcroft. He's arrested 5,000 people. Zero jury convictions have stood up. Zero on issues of terror. So they say they're waging this war on terror. But who is it being waged on? Who is being sacrificed? Who are the victims? Try to get on the plane back to Washington. Intenté coger el avión de vuelta a Washington y me dijeron, usted no puede coger el avión. Me volví al mostrador y les dije, oiga, llevo 42 años cogiendo ese avión. ¿Me puede decir por qué no puedo cogerlo ahora? Me respondieron, usted no puede coger el avión de Washington. Entonces mi ayudante llamó al Departamento de Seguridad Interior y le dijeron que alguien había cometido un error. Pero es que me pasó tres veces más. Y finalmente el mismo Tom Rich, el jefe del departamento, me llamó para pedir disculpas. Me pidió perdón porque mi nombre estaba en la lista de sospechosos, pero él no podía quitar mi nombre de la lista. Creo que mi mayor responsabilidad como presidente es proteger a los americanos. Si América muestra indecisión y debilidad en esta década, el mundo se dirigirá hacia la tragedia. Y esto no ocurrirá mientras yo mande. Es la propaganda del miedo. Con el gobierno utilizando todos estos nuevos códigos de alerta y organizaciones para protegernos. Pero, ¿realmente nos están protegiendo? Ahora lo que pasa es que andas con miedo de toda esta gente que se supone que te está protegiendo. Tenemos soldados en las calles de Nueva York, policía en el metro con grandes rifles y perros. En realidad, están buscando terroristas, pero hace que todos nos sintamos incómodos. El gobierno americano se está burlando de nosotros a todos los niveles y está burlando de todos nuestros gobernantes, de todo Dios, y todo el mundo acojona, nadie dice nada. Para mí es muy inquietante, creo que ya estamos en un punto que no sé si me plantea un problema a mí personal. ¿Qué hago de mi vida ahora? ¿Sigo con mi cosa como si no pasara nada o entro en resistencia? Pero ahora entrar en resistencia no es solo hablar en una cancioncita, está la cosa más grave. Es defender la democracia. Se está teorizando una democracia impura. La idea de que, por ejemplo, efectivamente los republicanos en Estados Unidos, en particular los más duros entre ellos, hoy día teorizan, en particular es la tesis del vicepresidente de Estados Unidos, el señor Cheney, teorizan la idea de que pues la democracia tiene que practicar la tortura, si practicando la tortura protege la democracia. Pero evidentemente uno se puede interrogar qué tipo de democracia se protege practicando la tortura, porque una democracia que practica la tortura se destruye como democracia. Observando los golpes y las humillaciones, solía haber un médico militar del ejército de Estados Unidos. A veces, cuando los presos se desmayaban por el dolor, los doctores les recuperaban para que el interrogatorio pudiera continuar. En otra ocasión, un médico preparó el cadáver de un preso muerto bajo tortura para que pareciera que estaba vivo al llegar al hospital. Lo explica con todo detalle un informe de la revista científica británica The Lancet, que se publica mañana en papel, pero ya se puede leer en Internet. Está firmado por Stephen Miles, un doctor estadounidense de la Universidad de Minnesota, que cita casos concretos ocurridos durante las torturas de Abu Ghraib, aunque asegura que las vejaciones, los asesinatos y la connivencia de los médicos militares han sido habituales también en Afganistán y la prisión de Guantánamo.